¡Spiderman! ¡Aquí! Spidey, oye, esto... ¿Te gusta? ¿Pasa algo? Oh, no, no. Solo quería darte las gracias por rescatar a mi hija de unos ladrones. ¿Cuándo fue esto? Hace un rato. Estarás tan liado que se te habrá ido de la cabeza. Cerca del teatro, entre la 126 y Powell, me acaba de llamar. Ah, claro. Encantado de ayudar. Me alegro de que esté bien. Vale, no estaba por allí. Debería acercarme y ver qué pasa. Sigue vivo. Así que quien haya hecho esto no mata. Menos mal. Siento haberme perdido el jaleo. Gracias por todo, Spider-Man. ¿Ya has vuelto? Pensaba que ibas a mirar lo del incendio. Ah, sí. Voy para allá. ¿Por dónde era? La última vez te fuiste por ahí, hacia el sur. Gracias. Me he despistado un poco. Alguien se está haciendo pasar por mí. Podría ser el camaleón otra vez. Tengo que encontrarlo. Sí que parece que había un incendio en esta dirección. Ahí están los daños del incendio. Parece que lo apagaron rápido. Todo el mundo está a salvo. Bien hecho, Spider-Man. ¡Has vuelto! Muchas gracias por salvar a mi amiga de las llamas. Creía que no lo contaba. Un placer. Mira, quiero asegurarme de que todo el mundo está a salvo, pero el humo me ha desorientado. ¿Recuerdas hacia dónde he ido después? Lo siento, estaba ayudando a mi amiga. Pero creo que volviste a subir. Gracias. Recuerdos a tu amiga. Sea quien sea, este Spider-Man falso está ayudando a la gente. Pero se está poniendo en peligro. Debo encontrarlo. Oye, Spidey, ¿qué has hecho con el extintor? ¿Un extintor, ¿Dónde lo habrá dejado? Mi doble ha usado un extintor. Quizás ha usado la escalera de incendios. No podrá copiar mis lanzatelarañas o algo. Buena idea lo del extintor, Spidey. Un extintor, ¿Dónde lo habrá dejado? Ha usado un extintor. ¿Qué tipo de supresor contiene? ADP. Es estándar y bastante fácil de rastrear. Le ha caído material extintor encima. Si programo mis lentes para que detecten su huella química, daré con este Spider-Man 2.0. Va andando normal. Sin redes, sin poderes, ni que quisiera suicidarse. Ese tío parece haber estado en una pelea. Quizás sepa algo. Venga ya, tío. Si te lo he contado todo, el trato será en la azotea, te lo juro. Vale, solo no te metas en más líos. Espero que no sea tarde. Parece que mi doble sabe defenderse. ¡Te lo he dicho, me rindo! Eso le dejará marca. Y ha dejado las drogas. Parece que la intención es buena, aunque esté como un cencerro. La policía se ocupará. El Spidey de marca blanca habrá bajado por la otra escalera de incendios.
Este va a necesitar analgésicos durante días, pero estará bien. Es él. ¿Le cae bien a la gente? O sea, le caigo. ¡Ay, qué raro! Un placer, ciudadanos. Disculpen. Alguien está en apuros. Vale, yo no hablo así. Nadie habla así. ¡Suéltale! Ya. Seguro que el señor Fisk nos recompensará si le llevamos tu cabeza. ¡Vale, vale! ¡Que no soy el Spider-Man de verdad! No, ya no lo eres. Es hora de nivelar la balanza. Siempre supe que había más de uno. ¡Matadlos a los dos! Yo me apaño, vete. ¿Y perder la oportunidad de pelear junto a Spider-Man? ¡Ni de coño! ¿Sabes cómo pelear? ¡Soy cinturón negro! ¡Clases en el toyo chicara! ¡Solo quería ayudar! ¡Es la leyenda y eso! Cuando te vistes como yo, heredas mis enemigos y tengo para dar y regalar. ¡Cuidado! ¡Hay más! Me ocuparé de los que van armados, tú del resto. Ayudar a la comunidad. Hay un centro festín cerca. Seguro que agradecerían unas clases de autodefensa gratis. Buena idea. Poniéndole ganas. Mira, sé que tienes buenas intenciones, pero si sigues así, acabarás muerto. Ya, empiezo a darme cuenta. No te preocupes, voy a dejar el traje. Se acabó Spider-Man. Mejor que mejor. Además, no necesitas un disfraz para ayudar a los demás. Buena frase. La recordaré.